Es importante que las personas tengan en cuenta la importancia de tener una buena salud mental, ya que cada día más personas padecen de depresión, asegura la médico psiquiatra Yoconda Cajina. No hay persona que tenga salud mental plena, porque la definición es el bienestar físico, mental, social, psicológico, espiritual. No hay forma de llegar a una salud mental plena, pero sí tenemos que tener necesidades básicas satisfechas, tenemos necesidad de acompañamiento, de apoyo, de cariño, de amistad y de solidaridad. En la situación de crisis, ustedes pueden ver en el mundo entero, ¿verdad?, cómo se está manifestando la solidaridad. En la medida en que nosotros teníamos planes para 2022 que no los pudimos realizar y nos encontramos al final del año con un saldo, qué sé yo, ¿verdad? Teníamos, uno apunta al 100%, pero no se puede el 100%, lo más que podemos alcanzar es el 60%. Pero de repente nos encontramos con un 40, con un 30, o bajo cero, pues bien endeudado, demasiado difícil, pues el mantenimiento del estilo de vida. Entonces tenemos ahí pues un saldo rojo en 2022 que puede ser muy frustrante. Cajina dio a conocer los síntomas de la depresión. Cuando las personas ya tienen sintomatología depresiva, cuando están constantemente hablando en forma muy negativa, cuando todo lo ven pesimista y cuando inclusive ese pesimismo, esa forma de estarle buscando el lado negativo a las cosas, ya molesta, incomoda. Y luego los síntomas es el insomnio. El insomnio es un síntoma bien clásico que nos orienta que algo malo está pasando, algo malo en mi psiquismo. Pero por eso decimos, la depresión, el síntoma principal, no puede ser, no es necesariamente que la persona esté aislada o esté llorando. Puede estar muy activa, puede estar funcional, pero comienza a tener insomnio y comienza a tomar pastillas. Noticias 12, Darlene Téllez.